Iniciando unas, unas obras de común acuerdo con el conjunto de los vecinos y de los empresarios de la primera línea de, de la cala, de este frente litoral, eh, que hoy arrancamos para dignificar, lo decía el ingeniero hace un momento, dignificar y mejorar el, el estado que presentan las aceras de, del paseo de, de la cala, de Vicente Llorcalos, y, y, y no esperar, no esperar a lo que no sabemos si va a llegar. Confiemos en que sí pueda llegar, pero ese compromiso del Gobierno Central de dar continuidad al, al paseo de, de poniente y llegar hasta hasta el final, hasta Alto Sal, pues hasta la fecha no ha llegado. Y desde el Ayuntamiento, desde Escena Urbana, no podemos quedarnos cruzados de brazos viendo el deterioro de nuestro frente litoral. Y, y además en un lugar pues tan... ...donde se produce pues tanta, tanta afluencia de, de visitantes, de turistas... ...y sobre todo para atender a las peticiones de, de nuestros vecinos... ...va a ser una obra de carácter provisional... ...con un importe de 180.000 euros... ...con unas mejoras que ha presentado la empresa también... ...para alargar lo que es la, la ejecución de la misma... ...en estos momentos, durante estos, estos días... ...y antes de que finalice el, el año... Eh, estamos ejecutando 11 actuaciones. Podemos estar hablando de las mejoras que se han realizado por parte de los servicios técnicos en Tamarindos, las obras que están realizando en Monvenidor para mejorar también el, el, el uso del, del peatón y del, del propio vecino. Estamos ejecutando también a través de Hidracua... las obras en la calle, en la calle Benisa. Lo mismo que vamos a hacer en los próximos días en la avenida Villajoyosa eh, a través del plan de, de asfaltado, la mejora de todo el entorno. En Altamira, eh, siguiendo también las instrucciones, en este caso el síndic de Greviches y, y cumpliendo lógicamente con esas recomendaciones de los propios vecinos y en accesibilidad pues también en todo lo que es la, la calle Oviedo o en el entorno del, del y es CDT. Es que 11 actuaciones en la cala demuestran que el equipo de gobierno no olvida la cala, ¿no? que son obras necesarias que tenemos que hacer y además hay que hacerlas cuando hay que hacerlas por ejemplo esta obra no se podría hacer en Semana Santa o en verano, hay que hacerla ahora y prepararnos para la gran temporada que, que esperamos por tanto, es una obra que según dicen los técnicos tiene un plazo de ejecución de aproximadamente un mes, con lo cual estaremos preparados para el principio de año, poder disfrutar del, del paseo, y Gemma ha comentado una obra que es importantísima, también muy demandada porque también afecta al recinto escolar, a, a los colegios, que es la calle Benissa, ¿no? es una demanda que había también y también se está realizando, es decir, que 11 actuaciones si ve que la cara es importante para el equipo de gobierno, pero además hay una cosa muy importante, se ha comentado el tema del consejo de escena urbana, es decir que este equipo de gobierno hace las cosas también con participación, con la opinión de técnicos, con la opinión de vecinos para que nos digan cómo quieren su ciudad y por tanto yo creo que estamos actuando de forma eh, honrada y haciéndolo creo que bastante bien eh, porque hacemos lo que los vecinos eh, nos piden nos gustaría hacer mucho más pero la verdad es que las reglas municipales están como están y ya empiezan a estar bien, ¿no? hemos saneado las cuentas del ayuntamiento y ya por fin podemos empezar a invertir en los distintos barrios de venidor. Mira, Cara para nosotros es prioritario.